típicos muebles que el tío coge con un cacho de madera de aquí, un cacho de madera de allá, una, y te lo hace, te lo monta, lo, se queda de puta madre. Pero mira el marco todo fabricado morado. Bien, yeah, hermano. Marco no, la radio, a ver si te creo que. Claro, claro, claro. Lo típico que dice la gente que escucha Pablo, Pablo Alborán. Pablo Alborán, es maná. Es maná rayando el sol, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Vaya, hostia! Vaya. Sí, es como el otro. Ahí tenemos a Marco y a José que fue a comprar agua. Y agua arriba de la montaña, canario. Buenas, Kike, y esto es Productos y Más. Pues nada, aquí estamos hoy, que venimos a entrenar un poquito, a darle un poquito de caña a la PIS con el coleguita Marco y José Pallitrá, que hoy le tocó bien encabonado Pallitrá. Y nada, vamos a disfrutar, el tiempo está bueno, hace calorcito del buen. Vamos a ver si le enseñamos otro caminito nuevo, esta rutita, intentando enseñarle uno nuevo por ruta. Algo que yo no conozca ahora, que ya más o menos algunos voy conociendo. Así que nada, a disfrutar, pasarlo bien y a caernos, a rentar alguna parcelilla por allí. Ya está, están regaladas, para el que quiera, están regaladas. Y nada, a darle caña. Dale, dale ahí, dale ahí. ¡Vamos, José! Venga, José, que tú eres cantador, cantador, cabrón. Estamos que ahora se tiró de remonte, ahora se tiraron José y Marco y ahora me toca a mí, ¿con quién ahora? Conmigo. Ahora me tiro yo con Marco a ver qué tal, esta creo que no la he hecho nunca, se llama Pinillo, vamos a ver, tiene buena pista. A ver cómo es el tema del nivel y tal, ¿tiene mucho nivel esta pista? Pregúntale a José, que se creía que era más fácil, que dice, José. Hostia, coge velocidad rápido, ¿eh? Casi me apuñal. El pobre José, bueno, José, el cabrón se quiere quedar con media isla y está rentando parcelas sin tino. Cada vez que sale, renta un par de ellas. Le fui a coger los frutos a un artesanado. ¡Vos, muchacho! Y nada, pues vamos a darle caña entonces. Vale, vale. ¡Oh, qué bueno! ¡Crema, crema! ¡Qué guapo, loco! ¡Oh, qué guapo, tú! ¡Pero es el flow!
Agüita. ¡Qué guapo, loco! Ok. ¡Dios, la rama! ¡La partiste! ¡Dios! Aquí no paramos para que suba, no sé. Nada. Echate un poco para acá, echate para allá, ahí, como que yo puesto, puesto y lo veo y no pasa nada. Si no hubiera tantos mates, tanta jugo. Arranque para allá, que seguro sales de ahí, pa. Hola. Tienes cuidado. Venga, gente. Y luego, gracias. Usted no te preocupes. A su ritmo. Hay día, no se me vaya tampoco. Así aprovecho y descanso también. Ahora es esta zonita y ya después de aquí a un poquito arriba es más llanito, ya no cuesta tanto. Sí, ahora ya ahí se pone más tranquilito. Ay, ya. ¡Qué guapo van! Mira el casco este. Son como las motos de tropa, ¿no? Más o menos, lo que es un poco más agujereado. Pero es para bici. Claro, es para bici. Lo que son para este tipo de bici. Sí, pero ese casco sale sus perras, ¿no? Sí, de ciento y pico para arriba. Tengan cuidadito, mis niños. Todo, vamos como Robocó. Codera, pechera. El gasto este es necesario en equipamiento. Claro, país seguro. Es fundamental. Pero te dije que es loco. un poco, sí. Les gusta la adrenalina. Sí, sí, sí. Nos gusta adrenalina para pasar la mañana. Ya después por la tarde nos quedamos en casa mansito, ni hablamos ni nada. Ni salimos ni nada. Solo para la bici. Bueno. Igualmente, gracias. Preparado ya. Listo. Venga, buenas tardes. Gracias. ¡Yeah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, loco! Ya le voy cogiendo el punto. Sí, sí, sí. ¡Dios, qué guapa, loco! ¡Joder! Ahora, si te pasas de punta de velocidad, te pasas sí. No, no, es que con la misma te acelera. Pues nada, primera bajadita que me hice, la verdad que pinillo no lo había hecho yo nunca y me encantó, es bastante flow. Y también a medida que empiezas a coger un poquito más de soltura, se disfruta bastante más, que es lo que me está empezando a pasar. Y nada, hacer la siguiente bajadita y iremos para otro lado. Vamos a ver qué tal esto. Espero que se haya visto bien. Ahora bajo con Diango. Ahora bajo con Diango desatado, que es José. Nada, no es que vaya desatado, pero él se quiere hacer un par de casas ahí para después alquilarla en unos años. El tema de las fincas y las rentas. Y nada, vamos a tirarnos a disfrutar un pisco. Dale caña. Ahora va José delante. Antes me tiré con Marco, segunda bajadita, mismo circuito. Vamos a ver qué tal. Dios, con la tierra no veía nada. No veo. Dios, no me levantes tanta tierra. Con la tierra no veo nada. Pero bueno, es parte de... No veo. Allí.
Nos vemos. Tito José me levanta. Llora por la gente. Va bien, va bien. Yo. ¡Qué bueno, loco! ¡Ya! ¡Qué bueno! Pinillo, la verdad que está guapa. Ahora bajé con José, se disfruta bastante. Es un circuito con bastante flow que te obliga bastante a meter técnica en curvas sin peralte. Lo bueno es que no tiene piedras, es lisito todo, entonces te deja trabajar bastante bien la técnica. Por lo menos a mí, que estoy cogiendo ese tipo de técnica y tal, me viene bastante bien. Los chiquillos iban un poquillo más sobrados, pero en sí la pista, la ruta está guapísima, guapísima. Muy técnico, muy técnico. Muy técnico, sí. Y ahora vamos a ir a otro lado. Bueno, no, ¿les queda uno a ustedes o...? No, Fontanales directamente. Ahora vamos a ir a hacer un poquito de Fontanales, loco. Vamos a ver qué tal eso por ahí para abajo. Miedo me da los chiquillos esto. Fuimos a Fontanales, maestro Florío. ¡Florío! ¡Florío! Y nada, seguir disfrutando. Espero que os gusten las rutitas. Y a darle cañita. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.